El alcalde supervisa los trabajos forestales en la alcaldesa. Las tenencias de alcaldía de los distritos se convierten en registros auxiliares del Registro General del Ayuntamiento. Incendio de un camión en la circunvalación de Torreguadiaro. No hubo heridos graves, pero el tráfico estuvo cortado por un tiempo. El portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, señala como descontrol el que la mancomunidad no tenga aún aprobado su presupuesto. Primera charla de la Escuela del Corazón organizada por Trasdocar. Jueves 13 de febrero, bienvenidos a este tiempo informativo en Canal San Roque Televisión. Empezamos hablándoles sobre el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, que ha acudido esta mañana a la finca, a la alcaldesa, al objeto de supervisar los trabajos forestales que se están llevando a cabo por encargo de la Junta de Andalucía. Se trata de trabajos destinados a la prevención de incendios de cara al verano y los mismos están siendo realizados por personal del Infoca y por empresas especializadas contratadas por la Junta. El alcalde se ha reunido con el responsable de la empresa encargada de realizar labores de poda, entresaca, etcétera, entre la finca alcaldesa y la Sierra del Arca, constatando que se han iniciado los mismos. Se trata de trabajos que afectan en su conjunto a más de 1.600 hectáreas, de ellas más de 1.300 que ya han comenzado en la finca alcaldesa y más de 350 que darán comienzo en unas dos semanas en el Pinar del Rey. El alcalde señaló que pese a que el pasado verano no han contado con ningún incendio de relevancia, al contrario de lo que ocurrió en años anteriores, sí es primordial que se realicen trabajos de prevención. Por ello, Ruiz Bois apuntó que además hacen un llamamiento a los propietarios de fincas y parcelas para que se sumen a realizar los trabajos preventivos necesarios para que cuando llegue la época estival no tengan que lamentarse. Además, Ruiz Bois señaló que estos trabajos también suponen un esfuerzo por parte de la Junta de Andalucía para reducir las listas de desempleo. Se están trabajando en prevención de incendios. Hemos tenido afortunadamente un verano 2013 muy positivo y sobre todo en comparación con otros años en los que San Roque pues no ha contado con ningún incendio de relevancia, con ningún incendio importante. Desgraciadamente llevamos una última década en la que éramos noticia por la acumulación de incendios en nuestro municipio y ahora con trabajos como este y haciendo un llamamiento a todos los propietarios de fincas privadas, de parcelas privadas, a que se sumen a realizar en estos tiempos las labores de prevención necesarias, esa eliminación de combustible, esa entresaca, porque hay muchas zonas donde hay una gran acumulación de vegetación, donde hay un gran número de pinos y por tanto es ahora cuando tenemos que prevenir los incendios que ojalá no lleguen durante el verano de este año 2014. Al mismo tiempo supone un esfuerzo por parte de la Junta de Andalucía de cara a conseguir reducir esas listas del desempleo dentro de un programa denominado el Plan de Empleo Verde, donde se están contratando a algunas personas como peones forestales, como motoserristas, para realizar estas labores. Luego yo creo que cualquier aportación, cualquier granito de arena para reducir, para trabajar en la eliminación de las listas de desempleo, siempre es positivo. Y esta aportación, pues en cuestiones económicas supera los 250.000 euros la suma de las dos actuaciones, tanto la de Pinar del Rey como esta de la finca de alcaldesa, y espero que la lista de desempleo pues también se vea mermada durante estos trabajos. La teniente de alcalde de Estadísticas, Pilar Núñez, ha anunciado que desde el pasado día 3 de febrero las tenencias de alcaldía de los distintos distritos se convierten en registros auxiliares del Registro General del Ayuntamiento. De esta manera se atiende una petición de los ciudadanos del municipio que debían desplazarse hasta San Roque Casco en el caso que quisieran registrar cualquier documento destinado a las distintas delegaciones municipales. Núñez destacó que con esta medida facilitan la comunicación de los vecinos con el ayuntamiento, además de suponer un ahorro y una mayor comodidad de los ciudadanos residentes en las barriadas. La edil explicó que se han buscado las fórmulas informáticas para la coordinación de las distintas tenencias de alcaldía y el Registro General del Ayuntamiento para articular este sistema. Explicó que el Centro de Proceso de Datos, el CPD, ha instalado el software adecuado y personal de registro de entrada se ha desplazado a dichas alcaldías para formar a los funcionarios encargados de estos registros. De esta manera esperan ahorrar a los vecinos de las barriadas numerosos viajes a San Roque Casco.
Así, los vecinos de la zona de Bahía tan solo tendrán que desplazarse a las alcaldías de Puente Mayorga o Campamento para registrar sus documentos, sin que deban ir a la casa consistorial. Lo mismo pasará con los de la zona de Estación, Taraguilla y Miraflores, que dispondrán de este servicio en la Tenencia de Alcaldía de La Pólvora, mientras que los del Valle del Guadiaro podrán hacerlo en las alcaldías de Guadiaro, San Enrique y Torre Guadiaro. Que desde el pasado 3 de febrero se ha puesto en marcha en las distintas alcaldías del distrito unos registros de entradas auxiliares coordinados con el general del ayuntamiento. Esperamos así ahorrar a los vecinos de las distintas barriadas numerosos viajes al ayuntamiento de San Roque Casco y que esta forma de trabajar tenga una valoración positiva entre ellos, ya que San Roque es un municipio muy complejo por su dispersión geográfica. Con el objetivo de facilitar las gestiones que deben realizar los ciudadanos con el ayuntamiento y ahorrarles desplazamientos, además de poner en marcha los registros de entrada auxiliares en las alcaldías de distrito, se está desarrollando un servicio para la tramitación de documentos a través de Internet. En la jornada de ayer, miércoles, los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos en el Parque de San Roque intervinieron el incendio de un camión en la circunvalación de Torre Guadiaro. El vehículo de 5 ejes cayó por un terraplén de 10 metros y quedó con la cabina abajo y las ruedas sobre la calzada. Su ocupante salió al exterior con daños leves. El vehículo circulaba sin carga pero estaba en llamas cuando llegaron los bomberos, ya que al ser de fibra la zona de carga arde con rapidez. El tráfico estuvo cortado mientras se retiró el vehículo hacia el terraplén. 3 bomberos, 3 vehículos, 7.000 litros de agua y una larga intervención se utilizó para sofocar el incendio. Además, los efectivos de la Policía Local de San Roque y de la Guardia Civil ayudaron en el control del tráfico. En concreto, el vehículo hizo tijera y se salió de la vía cayendo por un terraplén de 10 metros, quedando con la cabina abajo y las ruedas traseras sobre la calzada. Cuando los bomberos llegaron, el vehículo estaba totalmente en llamas y la columna de humo era visible desde distintos puntos de la zona. El conductor había salido del interior y estaba siendo atendido con daños leves por servicios sanitarios. El remolque era de fibra de vidrio, lo que facilitó la rápida propagación del fuego a todo el vehículo y produjo grandes cantidades de humo. La carretera se mantuvo cortada durante la actuación de bomberos hasta que, con ayuda de varios vehículos, se pudo empujar el camión por el terraplén y despejar la calzada. Hasta el lugar se desplazaron una dotación total de 3 bomberos del Consorcio Provincial en los parques de San Roque Alcaidesa con 3 vehículos, una autobomba rural y uno de rescate al que se unió un bombero de Algeciras con un vehículo grúa. Utilizaron equipos completos de excarcelación, trastes, material hidráulico, de iluminación y herramientas de mano. Pasamos ahora a conocer la publicidad, con ello hacemos una pausa. El próximo 17 de marzo, la Escuela Universitaria Virgen de Europa, que tiene su sede en el Complejo Educativo Ballesteros de la Línea, comienza a impartir las clases del curso de adaptación al grado de Magisterio, una demanda de muchos alumnos que pretendían adaptar sus estudios al marco europeo instaurado por el Plan Bolonia sin tener que salir de la comarca. El plazo de inscripción y matriculación se abre el lunes 24 de febrero a través de la web del Distrito Único Universitario de Andalucía y las plazas ofertadas son un mínimo de 24 y un máximo de 60 para el curso de adaptación al grado de educación infantil y un mínimo de 24 y un máximo de 36 para el grado de educación primaria en maestros especialistas. La Asociación de Linenses Autónomos de Hostelería se ha reunido para concretar con el gestor de la inscripción de la asociación y nombrar a cada uno de los componentes de la Junta Gestora. En los próximos días darán a conocer los cargos y nombramientos de la Junta Directiva. Los representantes de la asociación se sienten satisfechos porque en esta nueva andadura ya cuentan con más de 40 afiliados y esperan multiplicar esa cifra considerando los cientos de locales de hostelería que están funcionando en la ciudad. La intención principal de los responsables de ALAHO es establecer los nexos de unión necesarios entre las empresas, las instituciones y las entidades privadas para solventar los problemas que surgen en el desarrollo de cada una de las actividades. Las estadísticas
características facilitadas por el organismo público Puertos del Estado y presentadas por su presidente, José Llorca, han alzado de nuevo al puerto de Algeciras como líder del sistema portuario nacional en tráfico de contenedores durante 2013, una posición que no ocupaba desde el ejercicio de 2007 y que vuelve a alcanzar ahora por 9.978 contenedores de diferencia con su más directo competidor, el puerto de Valencia. Según el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, estos buenos resultados son mérito de todos los trabajadores del puerto, de todas las empresas que siguen apostando por el puerto, de las administraciones que les ayudan y de los medios de comunicación que divulgan sus logros y de los ciudadanos que les dan aliento y apoyo. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado en su sesión del pasado martes agilizar los trámites para modificar los planes urbanísticos como salida para favorecer la actividad económica de los ayuntamientos, sobre todo con problemas financieros, como es el caso de La Línea. En el nuevo decreto, la ciudad de La Línea es una de las nombradas expresamente para que se adhiera a las novedades de una normativa que reduce los tiempos, cambia la nomenclatura de las oficinas de trámite, la espera de los informes vinculantes y el reparto de competencias. Además, añade cambios a las vías pecuarias y a las zonas de protección de los cementerios. Así, la propuesta del Gobierno regional es agilizar los trámites para que en un plazo máximo de un año y medio se aprueben los planes generales de ordenación urbana. La secretaria general del Partido Socialista de Cádiz, Irene García, ha anunciado que los socialistas presentarán en todos los plenos de todos los ayuntamientos y en la Diputación Provincial una moción de adhesión al recurso que se va a presentar ante el Tribunal Constitucional contra la reforma local que pretende imponer el Partido Popular. García asegura que todos los municipios gobernados por el Partido Socialista en España apoyarán ese recurso junto a los de los 10 grupos políticos que se han manifestado en contra de la reforma en el Congreso, de manera que se adherirán en total 3.500 ayuntamientos que aglutinan a 15 millones de habitantes. En el caso de la provincia, son 20 consistorios entre los 15 ayuntamientos y las 5 pedanías que gobiernan los socialistas. También les anunciamos que con motivo de la presentación oficial del Club Ciclista de Taraguilla, los Dalton, se realizará el próximo sábado 15 una quedada ciclista MTB en el nuevo local sobre el consultorio médico de Taraguilla. La salida será a las 10:30 de la mañana, pero se pide que se esté una hora antes. Podrán participar los que tengan más de 15 años y es obligatorio rellenar una prescripción en su página web, www.clubciclistalosdalton.com. El recorrido será Taraguilla, Miraflores, Canal, Chapatal y vuelta a Taraguilla. El coste es de 6 euros para disfrutar después de una comida. En la actividad han colaborado la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque, el Club Petanca de Taraguilla, Danán, Emadesa y Multimedia. Seguimos, más noticias. El portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, señala como descontrol el que la Mancomunidad no tenga aún aprobado su propio presupuesto, a pesar de no tener dificultad política porque cuenta con la mayoría suficiente. Mayoral considera que el presupuesto de la Mancomunidad es muy sencillo, ya que casi todo el presupuesto es de gastos de personal y gastos financieros, porque los únicos servicios reales que se hacen es a través de Argisa. Pero según Mayoral, la incapacidad manifiesta de los consejeros políticos de Argisa hace que la Mancomunidad esté funcionando con un presupuesto prorrogado con dificultades de cumplir con el plan de ajuste que les aprobó Hacienda. Por otra parte, Mayoral apunta que al menos con el nombramiento de coordinador del Estado de José Cabrera, su nómina la pagará ahora este otro ente dependiente del Estado, por lo que piensa que será un sueldo menos que se tiene que cargar a las tarifas del agua y basura, por lo que según Mayoral se agradecerá que se descargue este coste de las tasas del agua y basura y espera que no se nombre a otro vicepresidente y se le tenga que dar un sueldo. Además, Mayoral ha manifestado que los estatutos de esta mancomunidad no incumplen solamente la Ley de Autonomía Local de Andalucía, como viene ocurriendo, sino que ahora incumple la nueva Ley de Racionalización y Estabilidad, aunque la ley ha dado un plazo para su adaptación de 6 meses. En cuanto a las retribuciones de los concejales que están en la mancomunidad, el Partido Independiente del Valle del Guadiaro está consultando sobre ello porque consideran que está fuera de la ley, porque ahora ya a todos los concejales se les debe retribuir en base a la población existente en sus municipios. Mayoral finaliza comentando que desde el Partido Independiente del Valle del Guadiaro están atentos a que se presente el presupuesto para analizar todas las cuestiones legales que puedan afectar a las tasas de agua y basura.
Hoy jueves ha tenido lugar la primera charla de la Escuela del Corazón, una iniciativa organizada por la Asociación de Trasplantados, Donantes y Cardíacos Trasdocar, con la que se pretende trasladar a los ciudadanos información sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares. Esta primera charla ha sido impartida por el doctor Manuel Acosta Varo, coordinador de las jornadas, titulada ¿Por qué llamamos factores de riesgo para el corazón y qué son? Ha tenido lugar en la sede de Trasdocar y la asistencia ha sido numerosa. En concreto, se han tratado los factores de riesgo cardiovascular, como el colesterol, el tabaco, la tensión alta y demás, que llevan a tener problemas cardiovasculares, cerebrales y renales, entre otros. Respecto a los infartos, se ha indicado que en los últimos tiempos se ha producido una reducción considerable de ellos en un 50% debido a la educación sanitaria, con la que se recomienda tener una dieta, realizar ejercicio y controlar los factores de riesgo. De ahí la importancia de este tipo de charlas. La educación sanitaria es muy importante, porque si nosotros vemos, por ejemplo, todo lo que se ha reducido, por centrarnos otra vez en el infarto, todo lo que se ha reducido los infartos, pues el 50% de la reducción es por educación sanitaria, por la dieta, ejercicio, no fumar, control de la tensión arterial, control de la diabetes, control del colesterol, etc. Y el otro medio, los avances tecnológicos será un 30 o un 40% y el resto prevención secundaria. O sea que es muy importante y hay mucho que ganar. ¿Su ponencia entonces está basada en estudios? La charla ha estado basada en estudios anteriores y apoyada con imágenes y gráficos para una mayor comprensión por parte del público asistente, que al finalizar la charla han podido realizar preguntas al doctor de todas las dudas que tuviesen. Estas charlas tendrán lugar los jueves en varios puntos de San Roque y se prolongarán hasta el jueves 11 de abril. Esas 12 conferencias y charlas se desarrollarán en la propia sede de Trasdocar, en el local de la agrupación artística y en el salón de actos del edificio Diego Salinas. Las charlas van a ser impartidas por una psicóloga, una trabajadora social, una dietista, voluntarios de Trasdocar y médicos cardiólogos e intensivistas. El día 20 será la próxima charla, la impartirá Lorenzo Pérez en el edificio Diego Salinas a las 6 de la tarde y disertará sobre el tabaco, historia del tabaquismo. La inscripción a la Escuela del Corazón es gratuita y está dirigida a afectados, familiares y personas interesadas. El Comité de Vecinos de CEPSA San Roque ha celebrado un nuevo encuentro en el que la compañía atendió las demandas de información laboral de los representantes de varias asociaciones de Puente Mayorga, Guadarranque y Campamento, así como el director del Colegio de Puente Mayorga. En el encuentro de vecinos y empresa CEPSA, la entidad escuchó las necesidades de las personas que viven cerca de sus instalaciones y además se les informó sobre la jornada de puertas abiertas, que comenzará el 14 de marzo. Durante este mes, cualquier interesado podrá visitar las instalaciones los viernes por la tarde y los sábados en horario de mañana o de tarde. Igualmente, en la reunión se presentaron los resultados de seguridad de las instalaciones, de los que cabe destacar la reducción del 85% de los accidentes laborales en la refinería y el 80% en CEPSA Química. La chirigota sanroqueña Que Corra el Aire participó la noche de ayer miércoles en el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas que se celebra en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Un buen número de vecinos y vecinas de San Roque acudió a la capital a arropar a la chirigota, entre los que se contaron el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y el teniente de alcalde delegado de fiestas José Antonio Rojas. Aunque esta chirigota se fundó hace 6 años, la noche de ayer miércoles fue la primera vez que actuaba en el Falla. Se trataba de la 13ª sesión preliminar, la última de las cuales tendrá lugar el próximo sábado. La siguiente fase, los cuartos de final, se disputará entre el 17 y el 22 de febrero. En total concursan unas 130 agrupaciones entre chirigotas, comparsas, coros y cuartetos. El tipo de Que Corra al Aire es el de Agapornis, unos pájaros tropicales conocidos como inseparables. La dirección de la chirigota corresponde a Diego Barreno, un veterano del carnaval, a pesar de su juventud, quien quiso agradecer el apoyo que están teniendo de los sanroqueños y las entidades. Bueno, pues muchas gracias y dedicar un saludo aquí a San Roque, que la verdad que hemos tenido mucho apoyo con ellos por el tema de Facebook y todo el lío, y que esperamos de dejar pabellón lo más alto posible. Que si sale bien, pues de pe madre. Si sale mal, pues nada, ahí estaremos defendiendo a San Roque por donde quiera que vayamos.
El alcalde señaló que la chirigota de San Roque tiene una calidad acreditada y que sus miembros se lo han pensado mucho antes de dar el gran salto a Cádiz. No en vano cuentan con numerosos primeros premios en concursos celebrados en el campo de Gibraltar. Pues contento, contento como también lo están todos los integrantes de esta agrupación de San Roque, que se estrena en el Falla, que se estrena en el Templo del Carnaval, que lo han echado pues todo lo que han podido, han dado el do de pecho, ese resto, y yo creo que hemos salido todos muy contentos. Han contado con el arrope de muchos vecinos del pueblo de San Roque, que tanto en autobús como en varios vehículos han venido a acompañarlo. Creo que se ha notado el calor de los vecinos de San Roque a esta agrupación. Les deseo toda la suerte y espero que el jurado los puntúe de forma elevada para que podamos volver a repetir esta actuación y poder pisar en este mismo año otra vez el Teatro Falla. Dependerá del jurado, pero creo que hay que valorar el enorme trabajo que llevan realizando durante ya más de 2 décadas muchos de los componentes. Creo que la afición por el carnaval en San Roque viene asentándose año tras año y creo que la calidad de esta agrupación, que lleva pues muchos primeros premios en la comarca, pues ya merecía el que vinieran al Templo del Carnaval como es el Falla, y espero que haya agradado no solo a los vecinos de San Roque, sino a todos los que han asistido al teatro en la noche de hoy. Los miembros de la chirigota llegaron a Cádiz en un autobús junto a numerosos acompañantes. Si bien una cantidad destacable de amigos y familiares de los chirigoteros se dirigieron a la capital gaditana en coches particulares. Por eso, durante la actuación, que corre al aire, contó con un público entusiasta que disfrutó al máximo. Previamente, los miembros de la chirigota se maquillaron en una peña gaditana y desde allí acudieron al Teatro Falla haciendo un pasacalles por el casco antiguo de la capital. Pasemos ahora a toda la información deportiva. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha mostrado hoy jueves su satisfacción porque una prueba del circuito europeo de golf volverá a jugarse en San Roque. Se trata del NH Collection Open, un torneo que se disputará a principios de abril en la reserva de Soto Grande. El primer edil ha señalado que está seguro de que esta satisfacción es extensible al resto de la corporación y al pueblo de San Roque, así como la felicitación a NH Hotel Group y a Soto Grande S.A. por el gran trabajo realizado para conseguir esta prueba. El regidor sanroqueño ha indicado que desde 2011, cuando se disputó el segundo Andalucía Masters en Valderrama, en San Roque, no se ha jugado un torneo de tanta categoría, algo que no se comprende si se tiene en cuenta el gran nivel de los campos y clubes de golf del municipio, situados en la élite internacional.
Por eso el alcalde piensa que la organización de este NH Collection Open es una gran noticia, ya que el municipio volverá a ser el centro de atención de los aficionados al golf de todo el mundo durante unos días, con todo lo que conlleva el prestigio y publicidad para el turismo de golf sanroqueño, uno de los más importantes motores económicos y también fuente de creación de empleo en San Roque. En la misma línea se mostró el teniente de alcalde delegado de deportes, Juan Manuel Ordóñez. El edil señaló que la disputa de torneos como la Ryder Cup, el Volvo Masters y finalmente el Andalucía Masters contribuyeron a situar al municipio de San Roque como una de las mecas del golf internacional. Por ello es una gran suerte contar con empresarios dispuestos a organizar una cita deportiva tan compleja, dignos herederos de personas tan recordadas como el recientemente fallecido Jaime Ortiz Patiño. Por eso, además de la gran satisfacción por todo lo que este torneo beneficiará al municipio de San Roque, el concejal apuntó que tienen que recalcar la felicitación a NH Group y a Sotogrande S.A. por su amplitud de miras y por la labor llevada a cabo con la organización del circuito europeo. El NH Collection Open se jugará entre el 3 y el 6 de abril en la reserva de Sotogrande Club de Golf. Esta nueva prueba valedera tanto para la carrera a Dubái como para el orden de mérito del Circuito Challenge reunirá a participantes de ambos circuitos contando con un montante de premios de 600.000 euros, 450.000 para los del Challenge y además sumará puntos para la Ryder Cup. Esta cita será la primera visita del Tour Continental al recorrido sanroqueño inaugurado en 2004. Y considerado desde entonces uno de los campos de más prestigio en la Costa del Sol. En ella participarán 144 profesionales, 4 plazas reservadas para invitados de los patrocinadores, 4 destinadas a profesionales españoles y con igual número de participantes provenientes de ambos circuitos, europeo y challenge. Y así finalizamos este tiempo informativo en esta jornada de jueves. Ponemos punto y final, ya saben, con los titulares. El alcalde supervisa los trabajos forestales en la Alcaidesa. Las tenencias de alcaldía de los distritos se convierten en registros auxiliares del Registro General del Ayuntamiento. Incendio de un camión en la circunvalación de Torreguadiaro. No hubo heridos graves, pero el tráfico estuvo cortado por un tiempo. El portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, señala como descontrol el que la mancomunidad no tenga aún aprobado su presupuesto. Primera charla de la Escuela del Corazón organizada por Trasdocar.